Hay que interesarse por los idiomas, ¿eh? ¡Oye! ¡Qué bueno! ¿Cómo escribe el coche al final, eh? ¡Brutal! Yo ya lo veía todo perdido, ¿eh? Retrosmánicos, bienvenidos a un nuevo gameplay, a un nuevo vídeo aquí en Atma Retro Games. Y hoy toca, como veis en el título, Road Rash, ¿eh? La primera entrega de esta saga fantástica que hoy en día está olvidada tristemente de Electronic Arts. Y la verdad que es una pasada, tanto el 1, el 2 lo trajimos en directo, en ese Admaratón Retro, ¿eh? Que bueno, lo tenéis subido aquí en Atma Retro Games. Así que gracias de verdad por el apoyo, gracias de verdad por darle a me gusta, por suscribiros al canal, por recomendarlo en redes sociales y por disfrutar de todos los vídeos, tanto aquí como en Atma Games. Venga, vamos a darle caña a este Road Rash. Bueno, Electronic Arts, ¿eh? ¿Quién le ha visto y quién le ve, eh? Dios mío, ¿qué recuerdos, eh? Cuando hacía bien las cosas, pero últimamente, Dios mío, tienen ahí... Vale, bueno, ahí tenemos la pantalla de la introducción de Road Rash, brutal. Y aquí tenemos varios circuitos, ahí tenemos el jugador, el nivel 1. Vale, tenemos varios escenarios para jugar. Yo qué sé, vamos a jugar un par de ellos. Vamos a visitar Grass Valley, por ejemplo. Vale, también se puede jugar, se puede activar el modo dos jugadores, eso está bien. Pero venga, vamos aquí a Grass Valley. Bueno, jaja, beef. Sí, bueno, aquí te está comentando, bueno, como si fuera así un modo, bueno, modo campaña, modo historia, para decirte que conforme vayas consiguiendo dinero, pues, y puedes ir adquiriendo motos, ¿no? Es verdad que hemos jugado al 2, este lo jugué en Game Boy, en su momento, ¿no? Cuando salió Road Rash, lo jugué en Game Boy, y la verdad que me parece brutal en una Game Boy. Y bueno, entonces, como lo tenemos más reciente, porque lo jugamos ahí en directo, en Atma Retro Games, claro, tienes ahí la opción de tienda y tal, un poco más pulido. La verdad que es genial, ¿eh? Oye, qué bien se ve. Luego es verdad que en Mega Drive también salió el 3, si no recuerdo mal. Pues está, bueno, estaría bien tenerlo, ¿eh? Sería genial. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, decimosegunda posición ahí, ¿no? Parece... Y ahí aparece el tiempo que llevamos. Y bueno, ahí está la vida del siguiente rival, del siguiente motero, contrincante. ¡Bueno! Increíble ese coche, lo que ha pasado ahí. Tenemos que acelerar, amigo, tenemos que acelerar más para pillarnos, Porque vamos ahora mismo en el puesto undécimo, pero que todavía tenemos que mejorar un montón, Vale, y la parte de abajo aparecen los... Bueno, las millas, realmente, la distancia que hemos recorrido. En el 2, si no me equivoco, ponía... Bueno, también iba avanzando. Y no sé si era eso, a los 60, 70. Vale, mira, octavo puesto. Muy bien. Estamos adelantando a los butifarras, ¡Oh, cuidado, cuidado! Que te golpean, Podemos dar puñetazos, No lo he hecho. Pero podemos repartir aquí zambombas. Vamos a ver... Bueno, maracas, ¿no? Repartimos maracas ahí. Mira, a este listillo, ¿eh? Lo hemos adelantado. No he hecho falta ni... No he hecho ni falta darle ahí un buen codazo. Bueno, en realidad son puñetazos, ¿eh? Son moteros... Uf, bueno, iba a decir sangrientos. No es que sean sangrientos. Son duros de pelar, ¿eh? Vale. Este circuito es más o menos fácil, esta carrera. Bueno, simplemente tenemos que controlar las curvas, no salirnos y no chocarnos, ¿no? Con los coches, que eso también es importante, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, una vez que le pillas el truco, esto es un paseo, ¿eh? Es un paseo por el valle. Bueno, ahí tenemos otros tres enemigos, otros tres rivales, pero nos vamos a adelantar sin apenas problemas. ¡Uh, coche! ¡Coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Le he quitado la porra, eh! Bueno, le he quitado la porra y la he tirado, creo. ¡Ah, no, no! La tenemos ahí. Bien, 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 bien. Ahí tenemos la porra. Con la porra, cuidado el coche, bien. Y vemos los retrovisores, ¿eh? La interfaz, habrá mucha gente, ¿no? Que diga, ¡ah, esto retro no sirve para nada! Es muy clásico, muy viejo.
Oye, es divertido, ¿eh? Ojalá, ojalá sacaran ahí una nueva entrega de Ras. Nadie la compraría, eso ya lo sabemos. Pero a nosotros de verdad que nos gustaría. Pues hemos tenido cuartos. Vale, no está mal, pero bueno, tampoco está bien, ¿no? Vale, en función del puesto en el que quedemos, nos van a dar más o menos cantidad, ¿no? De dinero. Vale, ahora tenemos 1.200. Vale, perfecto. Ahí tenemos la escena final, ahí con la piscina y todo el rollo. Vale, venga, vamos a irnos, por ejemplo, a Palm Desert. Ah, ahí te ponen debajo, ponía 5,7 millas. Ahí está. Y luego también aparecía policía. Creo que en el 1 también aparecía la policía, ¿eh? En algún circuito. Eso es peligroso. Es peligroso. Vale, pues sí, sí, efectivamente. Ya estoy viendo las millas, exactamente. Que no me había fijado antes. Vale. Ahí está en el centro. Vale, bien, 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 bien. Ahí estamos repartiendo. ¡Oh, oh! Estamos repartiendo castañas asadas. Claro, castañas desérticas. Bueno, ahí se ha visto un poco en el asfalto como algo de aceite. Algo de aceite que creo que si lo pisas te resbalas y te caes, ¿no? Todavía no nos hemos caído, esperamos no caernos. Pero en el Admaratón Retro sí nos caímos un par de veces. En Ras 2, así que le podéis echar un vistazo. Porque la verdad que fue muy divertido. Bueno, no se me dio nada mal, ¿eh? Eso está bien. Pero bueno, es que la verdad que es una saga que a mí me gusta mucho. Para que te guste una saga, no es necesario que juegues todas las entregas. No es necesario que juegues todas las entregas para entrar dentro del club de los entendidos, ¿no? De una saga, eso es un manicomio, ¿no? Lo que tienes que hacer es simplemente jugar, ¿no? A una de las entregas y ya está. Te gusta la saga en general, vale, bien. Es aceptable, ¿no? No es obligatorio jugar ahí a todas las entregas. Es recomendable, ¿no? Si te gusta, te va a salir jugar al resto de entregas. Pero vamos, que tampoco pasa nada, ¿no? Es igual de válido, ¿no? Aquella persona que juega una entrega de una saga y aquella persona, pues, que haya jugado a todas las entregas. Al final, lo importante es disfrutar, ¿no? Bueno... ¡Ay! Casi le doy ahí, ¿eh? Y es que me salí por fuera, me pasé de frenar, no, porque tampoco frené. ¡Oh, mira, la poli! Ahí está la poli. Cuidado con la poli. La poli te frena, La poli... ¡Uy! Este me nos acaba de pegar ahí un puñetazo. A ver si la poli se encarga de él. Bueno, de momento por el retrovisor no estábamos viendo ahí a la poli, solo un par de moteros. Bueno, pues puesto número 4, tenemos que mejorar, ¿eh? Tenemos que intentar entrar en el podio. Vamos a ver. Yo estoy... ¡Vamos! ¡Ay! ¡El coche! Ya veía algo y digo, ¿qué será eso? Estaba acelerando todo lo que podía. ¡Wow! Nos han adelantado aquí. Llevamos casi 40. Estamos en la recta final ya, En la recta final, porque creo que eran 5,7, pues bueno, todavía quedan... unos 16, bueno, 15, 16. Nos tenemos que apresurar, Nos tenemos que apresurar porque si no lo vamos a pagar muy caro, Vale, cuidado con la curva y el coche. Es que es muy importante ver en qué momento tomas la curva y por qué lado vas, ¿no? Vale, ahí hemos golpeado ahí a un par de ellos. Vamos, quintos. Uf, no. Insuficiente, Insuficiente y ya prácticamente no queda nada. Ya no queda nada y están muy lejos los de delante. Vamos a quedar quintos. Pena, hombre. Fíjate que no iba mal, pero ahí ese choque lo hemos pagado caro. También, bueno, no sé si en este juego se podías cambiar la moto. Yo entiendo que de alguna forma sí. Te pueden dar una moto mejor o algo. Porque se nota que... Bueno, hemos terminado quintos. Hemos bajado ahí un poco, Hemos bajado ahí un poco el pistón. Vale, última oportunidad, Ese es el nombre del bar, del bareto. Bueno, venga, vamos a bajar un último circuito. A ver si conseguimos mejorar. Vamos a irnos aquí a Redwood Forest, ¿no? Y Slater. Brutal.
Sí, este tipo de cosas también aparecían, ¿eh? La versión de Game Boy. Y a mí la verdad que me voló la cabeza, ¿eh? De hecho, bueno, uno de los juegos que me ayudaron a aprender a conocer el inglés, sobre todo con el tema de la puntuación al final, de los puestos al final, ¿no? De las terminaciones, quién había quedado primero, segundo, tercero, ¿no? Sobre todo. Porque luego ya los siguientes puestos terminan en TH, entonces bueno, eso da igual. Pero bueno, la curiosidad, ¿no? La curiosidad al final te ayuda a aprender cosas. Te ayuda a saber que los idiomas son fundamentales en esta vida. No puedes vivir sin saber idiomas. No puedes vivir sin conocer inglés, sin conocer francés, alemán. Hay que interesarse por los idiomas, ¿eh? ¡Oye! ¡Qué bueno! ¿Cómo escribe el coche al final, eh? ¡Brutal! Yo ya lo veía todo perdido, ¿eh? Yo ya lo veía todo perdido. Uf, esta fase es un poco más complicada. Bueno, a mí por lo menos me parece un poquito más complicada, ¿eh? Bueno, ahí hemos echado fuera ese. A ver, vale. Vale, superamos este coche. Ahí se aprecia otro coche por ahí. Sí, ahí está. Hay coches que van en sentido contrario y otros coches que van en tu mismo sentido. Entonces, claro, eso lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? ¡Qué salto, eh! ¡Brutal! Vamos a ver. Y de hecho, ya no sé. No sé si había alguna cadena. Pero la cadena creo que estaba en el 2. Puede que estuviera en el 2, ¿eh? Solo. ¡Wow! ¡Increíble, eh! El salto. Bueno, llevamos, sí, unos 30 millas. No vamos mal. Sexto puesto. Todavía queda tiempo para tratar de adelantar. Ahí tenemos un grupo de 3. Si nos adelantamos y nos mantenemos ahí, nos mantendríamos... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué me dices? Ese se había ido por el medio, esquivando el coche. No me fastidies. Bueno, nos adelanta ahí Lester. Qué pena. Qué pena. Justo ahí en la mitad, ¿eh? Pues fíjate, el churro que había tenido con el coche anterior no lo he tenido con el siguiente. Bueno, por suerte estos no se han ido muy lejos. Pero claro, es que aún así, fíjate cómo estamos. Vamos en el sexto puesto igual que antes. Es una pena, parece que no... No las tengo... ¡Uy, las vacas! Cuidado, ¿eh? No las tengo todas conmigo, ¿eh? Para quedar en el podio en este juego, ¿eh? En la primera he quedado cuarto. En la siguiente, quinto. En esta, de momento, sexto. Uf, cuidado con los coches. Uf. Quinto, bueno, más o menos. Aquí quinto, venga. A ver. Vamos. Uf, 40 y algo. Aquí ya. Recta final, ¿eh? Aquí lo que hagamos, ya sí que sí, es... Es la final, ¿eh? Es la final. A ver, viene el coche, bien esquivado ahí, ¿eh? No era difícil. Vale, muy bien. Ahí, bien, bien, bien. Tiramos a ese. Vamos a tirar a este también. Bueno, ahí se queda, ahí se queda. Uf, cuidado con los cambios de rasante, ¿eh? ¡Finish! ¡Tercero! ¡Bien! Entramos en el podio. Contra todo pronóstico, eso es verdad. Ahí estamos, ¿eh? ¡Pops Place! ¡Increíble! Bueno, y este ha sido este pequeño gameplay, estas pequeñas impresiones, estas tres carreras brutales de este magnífico Road Rash para Mega Drive. Un juego increíble, y si os gusta, pues ya sabéis, lo podéis conseguir sin problema. Si no, también lo tenéis en la Mega Drive Mini, tenéis el 2, que bueno, al final es lo mismo, es la misma idea. Gracias de verdad por vuestro apoyo, por haber llegado hasta este final de vídeo, por apoyar los gameplays, por darle a me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, por apoyar también Asma Games. Gracias por vuestro cariño y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Asma Retro Games. Y en Asma Games, recordad que subimos vídeo todos los días a las 4 horas Canaria en estreno, no os lo perdáis. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. ¡Yepa!